de aterrizar desde una ciudad al norte de Madrid, chiquitita, que se llama París, que por cierto está muy iluminada. Les mando recuerdos desde Francia, donde tengo más familia en París que en Madrid, por razones del exilio, claro, en los años 40. París es una ciudad maravillosa y vengo a transmitirles su belleza y su encanto. Es una ciudad eterna, por eso vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy, de la eternidad también. Yo soy Antonio Miguel Carmona, soy presidente de la Asociación Española de la Singularidad. Es una asociación que lleva ya bastantes años, algunos años, bastantes meses, promoviendo la singularidad, la investigación científica, el ir un paso más allá en la investigación para animar a los científicos y a los investigadores y a las administraciones para que depositen recursos en la investigación, tanto en el alargamiento de la vida, como en la práctica de drones, como en la robotización de la sociedad, como en el aumento de la productividad, como en la llegada a Marte, como en tantas otras cosas, como en la lucha contra las grandes enfermedades, a favor de la investigación del genoma humano, como la creación de un exocortes, como tantas cosas que hemos hablado muchas veces, efectivamente, con muchas personas. Somos una sociedad científica, tenemos muchos asociados y socios científicos. La vicepresidenta que está allí sentada se llama Carolina Gutiérrez, es una de las eminencias en la investigación contra el VIH en España, miembro del laboratorio del Ramón y Cajal contra la lucha contra el VIH. No es un sueño, es la realidad, no es Julio Verne, es la que está directamente mirando en microscopio cómo combatir el VIH para poder extraer una vacuna. Después la verán en el futuro, espero, ya la ven en las revistas científicas más privilegiadas y la verán evidentemente en el futuro inmediato como una de las más importantes científicas españolas. A mi izquierda, el vicepresidente de la Asociación Española de la Singularidad, que es mi amigo y psicólogo, que ha tratado de estos temas profusamente desde el punto de vista de la psicología, que se llama Julián Palomar, que será el moderador de la intervención magistral de la ponente que tenemos este mes. Todos los meses organizamos esta conferencia, todos los meses, con distintos ponentes. Están invitados con un acuerdo que tenemos extendido con el Colegio Oficial de Químicos. Lo digo porque sepan ustedes que nosotros, los miembros de esta mesa, especialmente el profesor José Luis Cordeiro y yo mismo, somos científicos y, por lo tanto, estamos al pie de la realidad. Si vamos por delante del pelotón, como muchos de ustedes, intentando descubrir nuevos avances científicos, si vamos un paso por delante, somos los abanderados. Si vamos tres pasos por delante, somos el loco de la bandera. Con lo cual, vamos solamente un paso y medio. A veces vamos tres pasos por delante. Hay una entrevista que le hice al profesor José Luis Cordeiro en Radio Inter hace una semana, que está a disposición de todos ustedes, que la puede enviar el profesor José Luis Cordeiro. Yo soy fan, por cierto, además de amigo del profesor José Luis Cordeiro. La ponente, que es María Strigues Abramson, es conocida por todos ustedes. Voy a resumir un poco su currículum, aunque luego José Luis nos hablará largo y tendido. Tengo que felicitar, por cierto, a los alumnos del profesor doctor Felipe de Basa, que anda por aquí, porque no solamente son buenos alumnos, sino que los trae un gran profesor y eminente futurista, investigador, científico, chinólogo, historiador y tantas otras cosas. Como chinólogo, sí, es de todo. Viene ahora mismo de Chernóbil, donde viene casi con dos cabezas, porque viene de Chernóbil y trae una mascarilla de Chernóbil. Ahí lo tienen ustedes. Yo le pediré un aplauso para el profesor. María Strigues Abramson es una persona bastante comprometida, por un lado, y bastante importante en lo que vamos a hablar hoy. Por eso tenemos el honor, gracias al profesor José Luis Cordeiro, que esta asociación tenga el honor de tenerla entre nosotros. En estos momentos es la Global Outreach Coordinator de Sense Research Foundation en California, vive en California, con su marido, a quien voy a presentar dentro de un momento y a quien agradecemos su participación. Como sabes, Sense fue fundado por Aubrey de Grey y desde luego es una fundación de bastante prestigio en relación a los avances científicos o a la difusión de esos avances científicos. La misión contra la vejez de María, a cargo de construir relaciones con individuos de alto valor financiero, evidentemente, y poder adquisitivo, entre otras cosas, para poder introducir más recursos cada vez más en el alargamiento de la vida, la lucha contra las enfermedades
e incluso, como dice el profesor Jesús Cordero en su último libro, casi penúltimo, La muerte de la muerte. Avanzar en la investigación científica es uno de sus grandes retos, que es un reto que viene escrito profusamente en un libro que se llama El Quijote de Miguel de Cervantes, es decir, es una Quijote de la investigación científica, es aquella que está intentando impulsar las inversiones en el alargamiento de la vida, a pesar de su heterodoxia y su profusa actividad. Ella es muchas cosas, es investigadora científica, es cantante, es actriz, es compositora, es periodista, es piloto privado. Aquellos que somos pilotos del Ejército del Aire, pues saludamos a todos que quieran volar. Y por lo tanto, si ven, es una mujer del Renacimiento, porque se dedica a muchas cosas, lo cual es bueno desde el punto de vista de la cultura. También es cofundadora, no solamente es una mujer de palabras, sino que es una mujer de hechos, porque es cofundadora de Longevity Bridge, que es una compañía de California dedicada a crear recursos para alcanzar la salud óptima. Es un poco el objeto social de Longevity Bridge, ¿no? Se ha dedicado a determinados estudios sobre la medición de los niveles de NAD+, en sangre, en humanos, etcétera, etcétera. María, además, es parte de juntas directivas y de consejos, y consejera de consejos de administración de Coalition for Radical Life Extension, de International Longevity Alliance, de California Transhumanist Party, de Lifebot Foundation, es miembro también de The 300, bueno, es una mujer profusa, heterodoxa y desde luego un ejemplo para todos aquellos que quieren avanzar y para aquellos como nosotros, como la Sociedad Española de la Singularidad, quienes por cierto invitamos para la próxima, tienen un papel en los asientos para que se puedan inscribir en la asociación y puedan ser invitados a todas las actividades, a todas las actividades que desarrollamos. En la mesa están, y voy a terminar, antes de nada, disculpar a María, no ven a María, porque no está María. María está en estos momentos en una audición para una grabación de un teatro. Varias instituciones han aprovechado su presencia en España desde California, y desde luego llegará como a las 7:30, por eso estoy introduciendo a los que voy a introducir ahora y van a hablar. Su marido, aquí presente, intervendrá en la mesa, como el Mr. Abramson, también de California, marido de María, y por lo tanto vamos a tener el placer, el honor de escucharle después de que hable mi querido amigo José Luis Cordeiro. Bienvenido a España, welcome to Spain. Iba a decir, welcome to France. Bienvenido a España. Sabe muy poquito español, pero sabe bastante más español que alguno de ustedes inglés. Con lo cual, lo digo porque in Spain people doesn't speak English. En España se habla muy poco inglés. En China se habla mucho menos, y en Japón mucho menos. Pero bueno, somos uno de los países de la Unión Europea que menos inglés hablamos, ¿no? Vamos, el español es un idioma pequeño, es modesto, que solamente lo hablan 600 millones de personas en el mundo, ¿no? Por lo tanto, le escucharemos en inglés, no creo que haya ningún problema, y en todo caso, mi querido amigo José Luis Cordeiro hará de traductor de todos ustedes. José Luis Cordeiro, no hace falta que les presente. José Luis Cordeiro tiene todas las ventajas y todas las características de un hombre avanzado. Tiene todas las características positivas menos una, que es amigo mío, esa es su única característica negativa, pero es una persona de la que yo me enamoré viéndole en una charla, en una conferencia, luego le acompañé, luego le llamé, luego gracias a Felipe de Basa y algún otro amigo conocido aquí presente le conocí, charlamos, nos hicimos bastante amigos, incluso le he defendido en algunas conferencias porque siempre salen los científicos realistas como yo, sin ir más lejos, que le critican porque pueda establecer algunas propuestas avanzadas, pero es lógico, también criticaron a Julio Verne, a Leonardo da Vinci, incluso criticaron a Rafael, porque era muy avanzado en su pintura, en su tiempo, etcétera, etcétera. A Pasteur, por supuesto, y no te quiero contar a grandes científicos o científicas. Cuando le preguntaron a Madame Curie qué se sentía estando al lado de un genio de la ciencia, le dijo, pues no sé, pregúntale a mi marido. Entonces, lo digo porque esta mesa no es... No, sí, con lo cual
La gran ventaja de José Luis Cordero es su madre, que está aquí presente, para que verdaderamente pido un aplauso para la madre. Sin más, yo me voy a levantar para que se pueda sentir. Voy a dejar aquí a Julián Palomar la moderación de las intervenciones. Hablará José Luis Cordero, hablará Mr. Abramson, hablará después María cuando llegue, moderará Julián Palomar, yo me sentaré atrás como un alumno para aprender y dejaré este espacio para cuando llegue, este espacio que te sientes tú, y cuando llegue la María Strigues Abramson pueda sentarse y puedan dirigirles a todos ustedes la palabra. Sin más, agradecidos por su presencia, permítanme que les dé la bienvenida y que les anime a venir el próximo mes a esta asociación que trata de impulsar la singularidad en nuestro país y en el resto de Europa, incluido Francia. José Luis Cordero tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces un poquito con haciendo tiempo. En realidad estamos haciendo tiempo hasta que llegue María, que está haciendo una audición para una pieza de teatro aquí en Madrid. Tenemos el gran placer de verdad de tener pues a María Entraigues y a su esposo Gary Abramson con nosotros en España. Ellos vinieron porque estuvieron en una conferencia la semana pasada en Valencia, que es el Longevity World Forum, que se hace por segunda vez en España. Yo estuve allá el año pasado y este año estuvo hablando María. Y ella trabaja con Aubrey de Grey, que es el gurú mundial en los temas de antienvejecimiento en el mundo. Entonces yo voy a hablar como 5 minutos y luego va a hablar Gary, esperando que llegue María, la estrella, que realmente es una estrella y van a ver, es una mujer inteligentísima, bellísima, impresionante. Gary y María se conocieron en una reunión de criónica, de criopreservación. Los dos son crionicistas y ellos congelaron el cerebro de la madre de María cuando ella falleció el año pasado y se lo pueden contar. Es más, él quiere contarles un poco. Él se fue con María para Buenos Aires. Les comento, él debería de hablar más español porque nació en Miami, que es la capital de Cuba. Luego vive en Los Ángeles, que es la capital de México. Y está casado con Argentina, hija de padre valenciano. Así que debería de hablar español mejor, pero bueno. Entonces, ellos se conocieron en una reunión de criónica en Arizona. ¿Fue en Arizona o en California? The Cryonics Meeting where you met. Actually, it was where I met Maria. Mm. Están en Los Ángeles. Sí. Con Aubrey. Con Aubrey. Ok, porque María lleva 15 años trabajando con Aubrey de Grey. Aubrey de Grey fue el padrino de su boda. Y ellos se casaron en el Museo del Aire en California. Los dos son pilotos, como dijeron, y se casaron en el Museo del Aire en California. También puedes hablar de your wedding. Como yo digo, el matrimonio en español es martirmonio. Martirmonio. Pero bueno, entonces de verdad son una pareja increíble y bueno, están, ya les digo, se encargaron de hacer la criopreservación de la madre de María en Buenos Aires el año pasado, que es la segunda criopreservación en Argentina. Ya había otra criopreservación en Argentina, pero ellos hicieron algo más todavía, que se encargaron de llevarla a los Estados Unidos y eso no es muy fácil. Como sabrán, sacar un paciente de un país a otro país no es fácil. Y ellos lo lograron hacer, sacarla de Argentina y llevarla para Arizona, donde ella está ahora. Yo quería darles un resumen un poco de unas cosas de libros y de conferencias. Esto está explotando todo lo que es antienvejecimiento. Hace 5 años había una conferencia en el mundo, una. Este año yo he hablado en 5 conferencias. Yo he hablado en 5. Hay muchas más donde no he hablado, pero yo he hablado en la de Nueva York, en la de Las Vegas, en la de Londres, en la de Roma y en 2 semanas en Portugal. Y han habido otras que no me ha dado tiempo, pero esto solo está creciendo porque es algo que está cambiando día a día. Aubrey de Grey, que fue el padrino de la boda de ellos, escribió un libro que fue realmente revolucionario y que rompió la historia, que se llama El fin del envejecimiento. Cuando él escribió este libro, le llamaron que era un loco, que era un charlatán, que era hasta un anticristo. Y después de que escribió este libro, de hecho, la revista de mi universidad de MIT, el MIT Technology Review, lo llamó charlatán. El mes pasado,
dijeron que esto va a ocurrir. Es increíble cómo en 15 años cambió de mentalidad nada más y nada menos que la revista del MIT. Bueno, Aubrey de Grey, que ha sido el que ha popularizado esto en todo el mundo, es el padrino de boda de ellos dos. Y escribió el prólogo de mi libro. Esto cambia tan rápido, le estoy diciendo, porque es que se acordarán los que conocen mi libro del año pasado. Este libro ya es viejo. De verdad que me da mucho dolor decirlo, porque ahora saqué la edición en portugués y tuve que actualizar muchísimo, porque en un año han pasado una cantidad de cosas increíbles, increíbles, en tan solo un año. Y ahora lo estoy actualizando porque es que el año que viene lo saco en inglés, lo saco en ruso y saco en coreano, y hay muchísimos cambios. La verdad que eso es muy positivo para que vean cómo se está moviendo de rápido este sector. La famosa científica española, María Blasco, que escribió este libro, que se llamaba Morir joven a los 140, yo hablé con ella después de que lanzó el libro. Hace 3 años le dije, María, esa será la primera edición. La segunda edición será Morir joven a los 140.000 años. Y la tercera edición será Cómo no morir. Bueno, este libro hoy es paleolítico, porque es un libro de hace 3 años. Ha pasado tanto en los últimos 3 años, tanto, que es difícil estar al tanto de lo que está ocurriendo. También estamos entrando en el mundo de la ciencia ficción, de la fantasía, y aquí tenemos el autor de uno de los libros más interesantes, A Thanatos Inmortal, de mi amigo Juan Llopis, y también el libro de otro amigo, gallego, bueno, que vive en Galicia, Fernando Rodríguez Montero, El pasado que seré. Entonces, estos son libros de ciencia ficción escritos en los últimos 2 años sobre el tema de la inmortalidad, incluso de la criopreservación. También la ponente del mes pasado, ¿se acuerdan? Marisa Moral, ella escribió un libro que es lo que llamamos El puente A. Nosotros hablamos de 3 puentes hacia la inmortalidad. El primer puente es el puente A de esta década, los 2010. Puente A, que es básicamente hacer todo lo que te dice tu madre, ¿verdad? No comer mucho, no tomar mucho, no fumar, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el puente 1. Buena nutrición, ejercicio, etcétera. Luego tenemos el puente 2, que son los primeros tratamientos de biotecnología que van a comenzar en la década de los 2020. Y luego tenemos el puente 3, que va a ser en la década de los 2030, que van a ser los primeros tratamientos de nanotecnología. Estos 3 puentes nos van a llevar hasta vivir lo suficiente como para vivir para siempre. Esa es una palabra que el científico Aubrey de Grey ha popularizado como la metuselaridad, o la singularidad de Matusalén, que a veces también se llama la velocidad de escape de la longevidad, y que nosotros ubicamos en el año 2029 al 2030. Es decir, que si ustedes llegan hacia el año 2030, habrán vivido lo suficiente para vivir todo lo que quieran después. ¿Por qué? Porque cada año vivido vamos a ganar un año más. Hablando más de ciencia ficción, porque esto es real, pero de ciencia ficción, me encantan los libros de Dan Brown, porque en Inferno, el malo era un transhumanista, y en el último libro, que se llama Origen, que ocurre todo en España, tienen que leerlo, todo el libro ocurre en España, y el malo es nada más y nada menos que Ray Kurzweil, el que ha popularizado la palabra de la singularidad, etc. Estamos llegando no solo a la parte científica, a la parte de ciencia ficción, sino también incluso hasta la historia. El famoso autor judío Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens, ahora ha escrito un segundo libro que se llama Homo Deus, el hombre Dios, donde él dedica la tercera parte del libro a la inmortalidad. Y a mí me parece increíble que un historiador vea que esto va a ocurrir. Sin embargo, él lo ve en un siglo. Nosotros lo vemos en 20 a 30 años. Porque esto está cambiando exponencialmente y el historiador lo ve linealmente. Pero no solo vamos a ser inmortal biológicamente, vamos a ser inmortales computacionalmente. Y ahí está mi amigo Ray Kurzweil, de hecho, que escribió este libro, Cómo crear una mente, y yo escribí el prólogo del libro en español, así que se los recomiendo. Y él explica cómo vamos a llegar a la inmortalidad digital, a la inmortalidad informática en los próximos 20 años. Vamos a llegar entonces, para que les quede claro, no solo desde el punto de vista biológico, sino también desde el punto de vista computacional informático. Esos eran los libros que yo quería presentarles, mostrarles, de verdad, que esto va a un paso acelerado, 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 acelerado. Y con eso, él nos va a explicar un poco. Tenemos la presentación de María,
pero María dijo que vendría como a las 7:30, 7:45. Vamos a poner let's open the PowerPoint so that they see her. Como María va a hablar del plan A, acuérdense, el plan A es la longevidad, inmortalidad, pues él va a hablar un poquito del plan B de la criopreservación, porque también conoce mucho. Y como vive en Los Ángeles, va constantemente al centro más grande que es Alcor, en Arizona, en Scottsdale, Phoenix, Arizona. De hecho, él es miembro pagado. Show your Alcor. Actually, it's here. Okay. Because todos los miembros de las compañías de criopreservación tienen una identificación que pone que deben de hacer en caso que algo les ocurra. I think it would be very challenging, actually, if something happened to me in Spain. Because I'd have to have my body... Shipped. Mm-hmm. So, sí, claro, el problema de la criopreservación es que no es fácil internacionalmente. Y por eso el caso de tu suegra, que fue criopreservada en Argentina, es interesante. Criopreservar en Argentina y luego llevarla a Estados Unidos. Sí, it was extremely challenging. You're going to need to translate. Yeah, but longer pieces. There's no infrastructure. There's nothing in place to allow for cryopreservation, and generally, socially, it's inconceivable to do that there. Que fue un gran desafío, que era incluso impensable porque no hay ningún tipo de infraestructura y la gente y la oposición enorme. De hecho, Argentina fue uno de los últimos países. Esto, I am adding this, que permitió, por ejemplo, el divorcio o ahora el aborto. O sea, están bastante retrasados en estas discusiones comparados con España. So it took a lot of preparation because her mother was dying. We didn't know that she was going to die. But when it became apparent, we made sure that the medics in the hospital encased her head in ice the moment that she died. And we had her body transported to an embalmer, and there was only one in all of Buenos Aires, because apparently they don't do embalming there, so it's all cremation. What did she die of? She died of sepsis, which was a complication from what's it called? From too much cortisone. Okay, bueno, está hablando del caso de la madre que estaba muriendo, pero claro, no se sabe cuándo uno muere, ¿no? Esto no va a ser mañana a las 3 de la tarde. Entonces ellos se tuvieron que ir a Buenos Aires desde Los Ángeles y estar esperando pacientemente, que murió de sepsis, que tenía un exceso de cortisona, por lo que yo entendí también. Y bueno, pues esperando. Y luego, ¿qué hacer con el cuerpo cuando la madre fuera declarada oficialmente muerta? Porque obviamente esto no se puede hacer mientras la persona esté viva. Aunque la muerte es un proceso, esto es algo... I'm adding this. La muerte no es un momento. Usted, cuando le dicen que está muerto, todavía no está muerto. Y el hecho es de que cuando uno está muerto, le sacan los órganos y los trasplantan. O sea, cuando usted está muerto y le sacan su pulmón está vivo, ¿verdad? O su corazón está vivo, aunque usted está muerto. Lo mismo su cerebro. Su cerebro está vivo, aunque usted esté muerto, en teoría. Entonces, es un proceso. Y claro, cuando es declarado muerto, pues el cerebro todavía está vivo. So it was extremely difficult to get the chemicals required, and we had a Dr. Greg Fay, who is the developer of the leading cryopreservant that's used by Alcor, which is the world's premier cryonics institution, who guided us over the internet on how to do the cryopreservation. And you know, as I said, there was only one location in all of Buenos Aires that was capable of doing it, and my wife, in dealing with the social medicine services there, happened to befriend a neurosurgeon who was not able to practice anymore because of a cardiac condition, and... That's too long. Okay, entonces estaban viendo qué iban a hacer con la madre, y solo había un lugar donde podían hacer esto en Buenos Aires. ¿Cómo se traduce embalming? ¿Es como embalsamar? Y entonces tenían que llevar para allá, pero claro, ellos iban a extraer el cerebro del resto del cuerpo, a hacer la separación. Y no habían los productos químicos.
que necesitaban, pero un científico de Los Ángeles que es muy importante, yo lo invité a España hace 2 años, se llama Greg Fahy, una persona increíble, debería de ser premio Nobel. Él logró rejuvenecer 2 meses atrás a personas, 2 años y medio, con un tratamiento en el timo. El timo, que es la glándula que maneja gran parte del sistema inmunológico, lo logró rejuvenecer 2 años y medio. Esto estuvo en todas las noticias, si siguen, hace 2 meses. Bueno, este mismo doctor Greg Fahy, hace 40 años, inventó la vitrificación de óvulos, que es como han nacido mucha gente, ¿no? Lo que, what he did for vitrification for eggs and embryos. Yes. Okay, esto fue hecho por Greg Fahy, el mismo científico con el que él trabajó, que son amigos, porque además viven en Los Ángeles todos. Entonces, este es un enorme científico que ha logrado rejuvenecer 2 años y medio a las personas con tratamiento del timo y que inventó la vitrificación de óvulos y de embriones. Y gracias a eso hay 8 millones de niños que han nacido, que han estado vitrificados. Que esto es otra cosa que dicen, que la criopreservación no funciona. Bueno, pues sí, este científico, Greg Fahy, que les asesoró, fue el que inventó la vitrificación, por la cual han nacido 8 millones de niños que han estado congelados, por decirlo así, ya sea como embrio o como óvulo o como espermatozoide. So, once we were able to have the brain preserved, saturated with cryopreservant, we actually had to take it to somebody's freezer, home freezer, where we engaged in a very slow process of bringing it down to dry ice temperature of minus 78 degrees Celsius. And from there, we had to take it to a university lab and basically hide it in the back of a freezer and hope that nobody questioned what it was. And the process of getting it out of Argentina as well was extremely challenging. But what's remarkable about it, this is the first cryopreservation in South America that's ever occurred. So it was really historic, and unfortunately... No, it's a second, because Rodolfo Goya already has a brain from 8 years ago. But that, I think that brain was just put in a freezer. It was a straight frozen. A straight freeze. This was an actual, proper cryopreservation using cryopreservants, cryoprotectants, and... Como dije, en Argentina ya hubo otro caso hace como 8 años, del cual yo hablo en el libro, en el capítulo 8. Este doctor Rodolfo Goya es otro gran amigo nuestro, le hemos invitado a España un par de veces. Rodolfo Goya, él se encargó de la primera criopreservación hace 8 años, pero como estaban comenzando y como esto no es algo que ocurre todos los días, pues lo hicieron lo que se llama un congelamiento directo. Simplemente pues lo pusieron en nitrógeno líquido, de manera que la temperatura baje a la temperatura del nitrógeno líquido, que son menos 196 grados. En el caso de la suegra de Gary, sí utilizaron el sistema de vitrificación con los productos químicos que les recomendó el doctor Greg Fahy. Entonces ha sido la primera criopreservación más o menos bien hecha en toda Latinoamérica. Sí. Perdón, ¿y qué se diferencia la vitrificación de la congelación? Que la congelación es que simplemente lo pones como hicimos, que fue lo que hicimos en España. En España, el 10 de febrero del 2016, hicimos eso. Se puso el nitrógeno líquido directamente. Pero es que el problema es que el cerebro tiene mucha agua, igual que los óvulos o los embriones, y el agua, cuando se congela, se expande. Entonces, por eso se inventó la vitrificación. La vitrificación se pone un anticongelante que impide que se cristalice la célula. Y esto fue lo que se hizo con la suegra de él. Otherwise, it literally ruptures every cell. Sí. Que claro, es que si lo congelas directo, la posibilidad de que se rompa mucho es grave. Sin embargo, tampoco sabemos qué podrá hacer la ciencia al futuro. O sea, yo esto no lo digo que esto está mal hecho, porque uno hace lo que puede hacer. Pero es que la ciencia del futuro va a ser sumamente más avanzada que la ciencia de hoy. Entonces, aún los que estén solo congelados, medio mal hecho, es posible que sea recuperable la información. No lo sabemos, pero esperamos que sí. So I haven't heard back from Maria yet. Mm-hmm. I'm happy to start her presentation if you like. Yeah, if anyone has any questions about the cryopreservation, I'm happy to answer. Es que estamos esperando todavía por María.
Entonces él dice que va a comenzar la presentación de ella, pero que si tienen alguna pregunta específica sobre la criopreservación, porque de nuevo, escribieron historia, de hecho han escrito un caso médico sobre esto, no es cualquier cosa. Y fue un cerebro que estuvo vitrificado, no estuvo congelado directamente como el que hicimos en España hace 3 años o como el que se hizo en Buenos Aires hace 8 años en el pasado. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Ok, 1, 2, 3, rapidito. No, yo quería preguntar, ¿para qué sirve la priorización? What is it good for? ¿Para qué la conserva? What is what good for? Yeah, I can answer that. Porque nosotros creemos es que vamos a poder reanimar el cerebro, vamos a poder reanimar la persona. Si está bien congelado o aunque esté mal congelado, en el futuro vamos a poder leer y copiar el cerebro o toda la persona en otra persona nueva que va a ser la misma. O sea, el objetivo es conservar a esa persona, es un paciente. Nosotros los llamamos pacientes, nosotros nunca hablamos de muertos, son pacientes. Y el concepto de la muerte también ha cambiado en el tiempo. La resucitación cardiopulmonar se inventó hace medio siglo. Antes, si uno se moría y no le daban así, pues quedaba muerto. Pero la persona estaba viva. Entonces, lo mismo con el cerebro. El cerebro está vivo aunque la persona esté muerta. Y si tú lo congelas, lo puedes reanimar. Por eso dimos el caso de los óvulos criopreservados, los embriones criopreservados, o cuando tienen carne en el refrigerador. ¿Por qué tienen carne en el refrigerador? Pues porque se conserva. Y pues igual, el cerebro congelado, pues se conserva. Y la idea es reanimarlo. En el libro, que no te lo has leído, yo pongo estimaciones que en los años 2050 vamos a reanimar los primeros cerebros y los primeros cuerpos criopreservados. ¿Por qué se hace eso? ¿Por amor? ¿Por qué se conserva el cerebro de tu suegra? ¿Por amor? Why did we preserve her brain? Yeah, for love, she's asking. It was her wishes. And also because my wife had, her mother was very interested in not only experiencing the future, but was interested in the passions and the work that Maria was engaged in. So as a result, she was very optimistic about it and wanted to partake in the opportunity to be brought back and experience the future. Sí, y bueno, yo que conozco a María, María amaba a su madre más que a él, que es el marido. Pero claro, es por amor por un lado y otro porque la madre decidió que ella quería ver el futuro y que le gustaban todas estas cosas y que pensaba que era posible, evidentemente. Todos los grandes centros de criopreservación, que son 3, ya hay como 10 centros, pero los 3 más grandes, 2 en Estados Unidos y el de Rusia, fueron creados por hijos de personas que murieron. Fueron los hijos que criopreservaron a sus padres o a sus suegros. Entonces, todo comienza pues, por amor, los buenos. Hay algunos piratas, pero todos los grandes comienzan justo por amor a la gente. Sí, aprovechando que hay un poco de tiempo, si no, no. El caso de las semillas es claro. O sea, una semilla puede estar mucho tiempo y luego volver a poder salir la planta. El caso de los óvulos, de las mujeres que luego implantan un óvulo que han sacado y tal y cual, también. Pero en el caso del cerebro, eso es un tema que yo no entiendo, sobre todo ya ni siquiera cómo, qué es lo que se transportó desde Argentina a Estados Unidos. ¿Un muerto? Un cerebro muerto, porque legalmente deben haber unos problemas de miedo. Porque, digamos, a no ser que sea secreto, no lo saben, lo que llevan ahí es un cajón que nadie sabe lo que llevan. Uh-huh. Pero si no, claro, los dos gobiernos dicen, oye, ¿usted qué me está trayendo aquí? ¿Un muerto o un medio vivo? Sí, bueno, fue el cerebro, que también es lo que hicimos en España. En España, voy a explicar el caso español primero, nosotros hicimos una donación de órganos. Nosotros estábamos con la esposa de nuestro amigo, el paciente, no el muerto, el paciente. Nosotros extrajimos el cerebro y lo pusimos en nitrógeno líquido. Lo tuvimos una semana hasta que decidimos enviarlo a Alemania como donación de órganos. Únicamente el cerebro. El resto del cuerpo fue cremado. How did you do the transfer of the brain, and what did you do with the rest of the body, and how did you transfer the brain to the USA? So it actually involved a lot of bureaucracy. It was very challenging. It was something that Rodolfo Goya was very instrumental in facilitating.
And I, you know, there was a lot of question whether it would be released and allowed to come here. But fortunately, there was enough documentation in place that she had wanted her brain to be used for cryonics research, which allowed for it to be transported here. The rest of her remains were cremated, and actually in our trip here, mi esposa, la padre de mi esposa es de Valencia, y visitamos, ¿cómo se dice? His grave, and brought la tumba. Sí. La tumba. Mm-hmm. He brought cerizas, ashes. Some of the ashes mm-hmm. para ella, madre. O sea, enterrarlos a los dos. Claro, sí. De ahí un estudio. Oh, yeah. Okay. Sí, que ellos ahora que vinieron a Valencia trajeron las cenizas del cuerpo, no del cerebro. El cerebro está criopreservado en los Estados Unidos. Entonces trajeron la ceniza del cuerpo y la pusieron con el padre que está enterrado en Valencia porque el padre era valenciano. La madre era de ascendencia italiana. Como saben, los argentinos son mitad italianos y mitad españoles. Entonces María es mitad italiana de madre y mitad española de padre. Hay otra cosa, hay un medio cuarto caso ya español, que fue también de un amigo. Digo cuarto porque hay dos mujeres de Palma de Mallorca, que están también en Alcor, están en el mismo lugar que la suegra de él. Y luego, el nuestro caso fue el tercero, pero fue el primer español peninsular, que no era de las Islas Baleares. Y luego ha habido un cuarto que es francés-español, que falleció del lado de los Pirineos franceses y él está en Rusia. Y a él llevaron todo el cuerpo está en Rusia. En el caso de nuestro español está únicamente el cerebro en Alemania. Y se hizo como una donación de órganos y lo llevamos por carretera desde Madrid hasta su destino final en Alemania. Teníamos una pregunta ya. Sí, por lo que yo sé hasta ahora, la conciencia humana sucede no en los tejidos, sino en las sinapsis, o sea, en las comunicaciones entre las neuronas. ¿Qué se estaría resucitando dentro de X años? ¿El tejido? ¿Suponéis que habrá conciencia en ese tejido que se regenere? Y además también se sabe que ya hay neuronas fuera del cerebro, o sea, en el estómago, por ejemplo. ¿Qué creéis ahora que se va a poder resucitar, entre comillas, en X años? Because it is the synapses, it's not just the neurons or the stuff of the brain. How can we know that we will be able to reanimate anything? So there's two things that you have to consider. One is that we don't know how good this cryopreservation was, but the state of cryopreservation currently is exceptional. And Greg Fay actually recently won a large mammal brain preservation prize where he was able to bring a section of brain down to liquid nitrogen temperature and back up to room temperature. And under electron microscopy, there was no observable damage whatsoever. So that's one point. And a second point is you have to remember that once you're at liquid nitrogen temperature, you're locked in time. And what would normally take 1 second of decay, I believe, takes something like 24 million years. So you can spend literally millions of years at liquid nitrogen temperature. So in thinking about bringing people back, you can't think in modern technology. You have to consider the technology that'll be available in tens of years, hundreds of years, or even thousands of years, and you can wait as long as you need until the technology is available. Mm-hmm. So, sí. Bueno, básicamente que dependemos mucho de la tecnología del futuro, evidentemente. No sabemos qué es lo que va a ser la tecnología en los próximos años, pero que el científico este, Greg Fahy, el que les ayudó, él ganó un premio, por ejemplo, criopreservar diferentes tipos de órganos. Primero lo hizo con riñones de conejos y los riñones regresaban en perfecta. Los pusieron luego en otros conejos y antes funcionaron. De que siga José Luis Cordeiro, por favor. José, ya cállate. Te presento a María Estraigues Abramson. Hola, hola. La tarta.
tardanza, perdón, si lo sé esperar. Y sí, tengo mucho suceso. ¿Hemos cuidado a tu marido? ¿Cómo se ha portado mi marido? Bien. Bueno, I was about to give your presentation. But I can't substitute. ¿Qué es? Ya, stop. One minute just to finish the yes, go ahead, sorry. Oye, para terminar con la respuesta, porque es muy importante, también algo que se hizo 3 años atrás también, una amiga nuestra que es Natasha Vitamur, que es la esposa del presidente de Alcor, que es Max Moore, con un científico sevillano, ellos estuvieron trabajando en la criopreservación de gusanos, unos gusanos muy pequeños que son los C. elegans, o de los animales más pequeños, y ellos lograron entrenarlos con el reflejo de Pavlov. Y luego los congelaron, los tuvieron criopreservados y luego los descongelaron y los gusanos se acordaban de su reflejo de Pavlov. Y luego los gusanos tuvieron gusanitos, que es muy interesante. Entonces los gusanos no solo se acordaron de su vida antes de estar congelados, sino que luego tenían su perfecta capacidad física, incluso sexual y reproductiva, y tuvieron gusanitos. Y esto lo hizo una amiga de nosotros tres, que se llama Natasha Vitamur, con un amigo sevillano, hace tan solo 3 años. Para que tú veas lo primitivo que somos a nivel tecnológico. Bueno, y Greg Fahy, que ya lo mencionó, Greg Fahy, que es amigo de ellos y nuestro hace muchos años, fue el que inventó la vitrificación hace 40 años. No existía la fertilización in vitro hace 40 años. No se demostró que los gusanos conservaban su memoria hasta hace 3 años, gracias a un científico sevillano y una amiga de Estados Unidos. Entonces, no sabemos qué va a ser la ciencia, pero nosotros somos muy optimistas. De cualquier manera, eso es el plan B. Ahora vamos a escuchar plan A, que es la inmortalidad. Oh, bueno, vamos. Eso es una palabra muy grande. Sí, eso, longevidad. Bueno, entonces, vamos a cambiar el micrófono para ella. Sí, sí, sí. ¿Hace falta el micrófono? Sí, porque están grabando. Ah, ok. ¿Quieres estar más cerca para pasar? Por sí, sí, me voy a poner ahí. Bueno, a ver qué hago con esto que no. Ah, oh, ok, perfecto. Ah, oh, ok. No, porque las tengo en español. I have them in Spanish. Okay. Me siento aquí. Qué lindo grupo. Entonces, ¿ustedes son todos miembros del grupo de la singularidad? No, casi todos. Qué bien, qué bien. No sabía que había un grupo tan grande. Bueno, a ver, poneme el caño duro para mí, porque me hablo ron. Mi amigo Juan Pablo. Mi amigo Andrés. Bueno, esta presentación que voy a darles ahora es la presentación que vine a dar para la conferencia que hubo en Valencia, que se llamó el Longevity World Forum. No sé si han escuchado algo sobre ella. Sí, sí, lo mencionamos. Oye, tienes media hora, hasta las 8:30 para tener media hora pregunta y respuesta, ¿ok? Bueno, 8:30, bueno. Porque a las 9 tenemos que salir. Oh, ok, ok. Bueno, está bien, está bien. Entonces, yo traje una presentación preparada que la di toda en inglés y traduje al español en Google Translator, así que algunas cosas quizás suenen raras, pero bueno, en fin, vamos a hacer lo mejor posible. Bien, ¿por qué debemos acabar con la vejez? Ustedes, primero, bueno, no sé si conocen Sense Foundation, ¿conocen quién es Aubrey de Grey? Bueno, yo trabajo para Aubrey desde hace... ¿Este es el clicker para pasar las...? Sí, ahí mostramos el libro. Ah, les dije que hasta fue el padrino de tu boda. ¿Ustedes han leído el libro? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién es? Ah, ok, ok, bueno. Entonces, no todos conocen cuál es el acercamiento a nuestro trabajo. I don't think it's actually running the presentation. Ah, no, ok. Entonces aquí, he's ¿no? He's the arrow key, maybe. Help! Entonces, le pongo play. Sense Research Foundation fue fundada en el 2009. Aubrey de Grey primero fundó, junto con David Gobel, otra organización que se llamaba Methuselah Foundation, que todavía existe. En el 2009 fundamos Sense. Empezó como una organización muy pequeña. Y en el, bueno, esto es antes de eso, en el 2005, es que Aubrey empezó a hacerse famoso, digamos, a hablar sobre el tema de la vejez y bueno, a proponer, o sea, a hablar de que era un problema médico y que había que tratarlo como tal, algo que nunca antes se había visto de esa forma. Y en el 2005, el MIT, el Technology Review,
que es la, el, bueno, la revista oficial del Instituto de MIT. ¿No? Decime algo si tengo que decir en español, porque es que vivo hace mucho tiempo fuera y hay cosas que no las digo bien en español. Propusieron un desafío, porque Aubrey explica la vejez en 7 procesos metabólicos. Y él dice que esos 7 procesos son responsables por por la vejez completamente. Entonces, en la revista del MIT Review propuso un desafío de llamar a bioquímicos, a científicos y biólogos alrededor del mundo, a ver si alguien tenía alguna otra propuesta de otro proceso, un proceso número 8, 9 o 10, y les daban un premio de $20,000. Y bueno, se presentaron varias personas con diferentes propuestas, uno de ellos fue Craig Venter, no sé si vos sabías, y bueno, ninguno realmente propuso nada nuevo, así que hasta ahora la única persona que ha explicado la vejez ha sido Aubrey, y la explica de esta manera, con estos 7 procesos que él llama los The Seven Killers, los 7 asesinos. Entonces, son procesos que suceden a nivel molecular y celular y que están interconectados con todas las enfermedades que nosotros sufrimos a medida que envejecemos. Entonces, bueno, eso ocurrió en 2005, 2007. Él publica entonces el libro donde explica estos procesos y explica también, propone formas de intervenir y cambiar estos procesos. Entonces, lo que es interesante de la fundación, de lo que él propone, lo voy a hacer un poco más rápido porque es media hora, si no, es que básicamente, bueno, cuando nosotros empezamos a trabajar, nadie estaba hablando de este tema, y en los últimos 10 años, se hizo muy famoso el tema de la longevidad. Pero bueno, lo que él propone básicamente es no concentrarnos en el metabolismo. La gerontología y la geriatría trabajan en tratar de cambiar estos procesos, y la verdad que no conocemos suficiente, no tenemos suficiente información sobre el metabolismo como para alterar el metabolismo y frenar la vejez de esa manera. Entonces, de la forma que nosotros vemos la vejez es a través de 3 términos, que son básicamente, estas son todas las patologías de la vejez, pero es metabolismo, daño y patología. Entonces, el metabolismo ocasiona el daño y el daño ocasiona la patología. Entonces, la geriatría y la gerontología trabajan en el metabolismo y en las patologías, o sea, atacan, intervienen, mejor dicho, cuando ya uno está enfermo, cuando ya uno tiene el daño causado, cuando ya tiene la degeneración de la vejez, entonces no hay demasiado que hacer. Y también, si no, lo que hace la gerontología es tratar de entender el metabolismo y de modificarlo para que no nos enfermemos o no envejezcamos, y bueno, realmente el metabolismo es muy, muy complicado y sabemos muy poco. Entonces, lo que nosotros proponemos es intervenir en la parte del daño y hacer algo como, digamos, un acercamiento de mantenimiento, como de ingeniería. Lo mismo que hacemos en un auto, en un avión. El cuerpo está construido de una forma, ¿no? Es una molecular machine, digamos. Eso es una máquina también que la podemos mantener, y si no la mantenemos, bueno, se arruina, pero podemos, el concepto de lo que nosotros trabajamos es hacer intervenciones de mantenimiento como para modificar los problemas que van ocurriendo por el metabolismo antes de que se hagan una patología. O sea que es como un proceso es como medicina preventiva en realidad, ¿no? Ese es el concepto. Entonces, él explica los diferentes tipos de daño, todos interconectados con las enfermedades de la vejez, que son muchísimas, pero estas son las principales que en general, de las que uno se muere antes, digamos, ¿no? Claro, si uno siguiera viviendo, llegaría a tener todas. Bueno, algunos de los tipos de daño que él llama son, por ejemplo, esa acumulación de basura entre las células,
entre medio o adentro de las células, es mutación del núcleo de la célula, son problemas en la mitocondria. Yo no voy a hablar de la parte científica, bueno, primero que nada porque no soy científica, pero aparte porque eso sería una presentación separada muy larga. Y nosotros tenemos propuestas para intervenir cada uno de estos 7 procesos, y si nosotros logramos intervenir y modificarlos, estamos, bueno, casi seguros que veríamos rejuvenecimiento y veríamos, o sea, podríamos revertir la vejez, no solo prevenir y frenar que alguien envejeciera, sino que se podría revertir. Que suena a ciencia ficción, pero no, no lo es. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de este video. ¿Es el video gonna work? I don't know. Ok, a ver, esto es un ejemplo de cuál sería una de las intervenciones que nuestra fundación está en las cosas en las que estamos trabajando. Este específicamente es para lo que es la placa arterial, lo que es enfermedad del corazón, que es el número uno de los, de las, es una, la enfermedad número uno que mata a más gente. We need cholesterol. All cells require it to function. And it's delivered to our cells via specialized particles in our blood. But sometimes, these particles become trapped in the lining of our blood vessels. White blood cells, called macrophages, clear these stuck particles by absorbing them and processing them into compartments called lysosomes. Here, the particles are broken down into their constituent parts for reclamation or disposal. Once the enzymes have done their work, the reclaimed cholesterol is returned to the blood. The problem is, some cholesterol becomes oxidized during its travels. Oxidized cholesterol is poorly processed by the macrophages and eventually overwhelms them, preventing them from even processing the normal cholesterol that they absorb. These sick, bloated cells are called foam cells, and they attract other macrophages. But the newcomers suffer the same fate. As foam cells accumulate, they form arterial plaques, which become inflamed and burst, spewing out blood clots that trigger heart attacks and strokes. But what if we could deliver a molecule to these cells that could extract the oxidized cholesterol particles? Then, they could process cholesterols without becoming poisoned and bloated, and preserve their healthy function. This would progressively cleanse arteries of plaque that have already formed. Fácil, 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 cortito, es básicamente que vamos a poder enviar unas enzimas a través de las arterias que como una especie de Pac-Man se van a comer la placa, y que estas enzimas están derivadas, están sacadas de la bacteria que consume a los cuerpos cuando se descomponen. Entonces, eso es lo que vamos... eso es una de las cosas en las que estamos trabajando, que ahora es la compañía Underdog, que acaba de transformarse, las tecnologías que nosotros creamos, nosotros las empezamos en investigación básica, y luego las compañías ponen el dinero grande y las llevan y las transforman en una terapia. Y ya esto está sucediendo con muchas de las tecnologías que salieron de nuestra fundación. Y estas son diferentes compañías, y Underdog es la de este video, y es una cura para la enfermedad del corazón que supuestamente va a estar lista en muy poquitos años, así que estamos muy, muy contentos con un eso. Un paréntesis ahí, sí. Yo creo que, sí, para que sepan, Aubrey de Grey, a través de su fundación, pues da millones de dólares para investigación científica, sí, y él obviamente busca fondos de otros grupos, otras fundaciones, otras compañías y otros individuos para canalizarlos sobre antienvejecimiento. Él cree tanto en esto que él recibió la herencia cuando falleció su madre de 13 millones de libras. 16 sí, millones de libras, y él puso básicamente todo en investigación antienvejecimiento, para que vean lo convencido que está él de esto, y él quiere acelerar este proceso. Porque además, hablando con Aubrey, no sirve para nada ser el hombre más rico del cementerio. Y sabemos que estamos muy cerca. Esto es una cuestión de tiempo, y hace falta inversiones, y eso es lo que hace la Fundación Sense y personas como María. Sí, yo me dedico a juntar fondos para financiar la investigación científica. Eso es lo que hago la mayor parte del tiempo.
Y bueno, ahora estamos haciendo mucho eso de tratar de acelerar, ¿no?, las tecnologías que se transformen inmediatamente en compañías para poder tener las terapias lo antes posible. Pero nosotros somos sin fines de lucro. Bueno, estas son otras compañías. Hace 3 años no existía nada de esto. Eso está ahora acelerándose, o sea, está creciendo a un ritmo acelerado, es impresionante. Estas son un montón de compañías nuevas que están, son, cuando, bueno, Align Startups quiere decir que están, son del estilo de la propuesta nuestra de reparación del daño, ¿no? Son basadas en esa idea. Bueno, esto no importa porque si no, no vamos a llegar. Entonces, bueno, hemos curado un montón de enfermedades infecciosas. Hemos curado muchísimas enfermedades infecciosas que durante larguísimo tiempo nos mataban, que ahora son ya cosas que no nos preocupan. Pero no hemos curado ni una enfermedad asociada a la vejez, ni una. O sea, todas las tratamos, las mejoramos, las hacemos el proceso más lento, pero al final nos vamos a morir de ellas. O sea, no tenemos un tratamiento para... Estas son algunas de ellas. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer es construir una industria, la industria de lo que nosotros llamamos Rejuvenation Biotechnology, que es esta tecnología de rejuvenecimiento. El problema es que, bueno, necesitamos construir esta industria y no es el sistema, la estructura del sistema, la forma en que está, no está preparado para ese tipo de acercamiento. Por ejemplo, las intervenciones orientadas a tratar el daño como precursor de la enfermedad, sino que el sistema actual trata la enfermedad, como les decía antes, directamente, y no están pensando en que esto habría que empezar a tratarlo desde antes. Es en realidad medicina preventiva, de alguna forma. Y hay un problema grande que es la visión popular de la vejez. La vejez ha sido algo en lo que no hemos pensado durante la historia, como algo que es lo que teníamos que intervenir médicamente. Nunca se vio de esa forma. Entonces, por ejemplo, se ven las enfermedades de la vejez como Alzheimer, cáncer y aterosclerosis como algo crónico, que bueno, que va a pasar y que va a pasar y como que prácticamente tenemos que dejarlo que exista y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para que el paciente no sufra y esté lo mejor posible, pero no la vemos como algo específico de la vejez y que no es algo crónico, sino que es algo de la vejez y que tenemos que tratarlo de otra forma. Entonces, la percepción de la vejez es uno de los problemas más grandes por los cuales no podemos avanzar en este concepto más rápidamente. ¿Cómo dirías? Misconceptions. Malentendidos. Bueno, Juan Pablo, vos podés sugerirme también, ¿no? Malentendidos y miedos respecto a esta idea de curar la vejez, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas cosas que escuchamos muy comúnmente son la vejez es natural y no tenemos que intervenir. Entonces, bueno, obviamente eso es una tontería porque hay un montón de cosas que ya hacemos y están súper aceptadas y que las necesitamos y no podríamos vivir sin ellas, como marcapasos, como quimioterapia, como stents, vacunas, antibióticos, no sé, lentes de contacto, diálisis. La lista es larguísima. Estas cosas, obviamente, no son naturales, pero no importa, nos beneficia mucho. Y también como hay cosas naturales que son muy malas para nosotros y que no las queremos. O sea que es una pavada perder el tiempo diciendo cosas así. ¿Cuál es el punto? Este es algo que es una confusión muy grande que mucha gente tiene. ¿Cuál es el punto de extender la vida si vamos a ser viejos? Bueno, no. Si vamos a extender la vida es porque vamos a estar sanos. Eso es el único motivo por el cual la vida se va a extender. No estamos tratando de extender la vida anciana, enferma, sino que lo que va a pasar es que como nos vamos a mantener sanos, justamente es un efecto secundario el tema de extender la vida, porque vamos a estar sanos. Bueno, alguna gente dice que la vida no tiene sentido sin un final, ¿no? Bueno, yo no creo que la gente piense, que en realidad la gente piense eso, sino que es como un condicionamiento porque
como no podemos hacer otra cosa y sabemos que nos vamos a morir, entonces mucha gente lo quiere aceptar de esa forma. Pero básicamente igual lo que les quiero decir a esas personas es que nosotros no estamos hablando de inmortalidad, porque mucha gente piensa que estamos hablando de inmortalidad. Si bien yo personalmente estaría feliz de ser inmortal, porque a mí me encanta la vida y no veo por qué querría morirme. Pero nosotros hablamos de salud, ¿no? Básicamente de no enfermarnos. Y la vida, la expectativa de vida subió mucho en los últimos 200 años y siempre eso es bienvenido. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, extender la vida, pero sana. Y extendemos la vida constantemente a través de la medicina y nadie se queja. O sea, esto es medicina, no es nada demasiado diferente. También dicen que las curas van a ser para los ricos solamente, eso es otra cosa, la gente se queja. Bueno, realmente puede ser que al principio, como ha pasado siempre, ¿no? Estos tratamientos sean más caros. No sabemos, en realidad, el trabajo que nosotros hacemos está orientado a crear un sistema que vaya directo al sistema de salud general y que sea un servicio para todo el mundo. ¿Lo lograremos o no? No sabemos. Pero por ese pensamiento no podemos detener algo semejante, algo tan importante, cuando se están muriendo 150.000 personas por día de enfermedades, de la vejez, sufriendo muchísimo. El presupuesto del sistema de salud está rebalsando y está cada vez peor porque la gente cada vez vive más tiempo, pero en muy mal estado de salud. Entonces, bueno, como decimos acá también, que hay cosas como la inmunoterapia hoy en día, que son tratamientos muy caros y que no todo el mundo lo puede pagar, pero por eso no vamos a detenernos en la investigación y no hacerlo. O vamos a prohibir los marcapasos porque todo el mundo no puede tener marcapasos. Está bien, puede ser que al principio los tratamientos sean más caros, pero por suerte, con suerte pronto van a poder estar disponibles para todos. Y bueno, nada, un ejemplo, por ejemplo, celulares, que ahora hay mucha gente de muy bajos recursos tiene celulares y antes no tenían. Bueno, hay muchos ejemplos así. La overpopulation, sobrepoblación es uno de los temas que también la gente de la que se preocupa mucho. La sobrepoblación está controlada más que nada por la natalidad. Y la natalidad está bajando muchísimo y ha estado bajando desde décadas y sigue bajando y está pronosticado que va a seguir bajando. Hay una página de la ONU, es la UN, también estoy un poco cansada porque con el cambio de horario, medio mareada, medio tonta. Pero esta página que está el link aquí está muy, muy buena, tiene un botoncito que se puede mover y entonces se pueden ver las proyecciones, no sé si la conoces, es increíble, sobre muchísimos aspectos, no solamente sobre la natalidad, sino sobre cómo está creciendo la población. Por ejemplo, acá pueden ver, esto es el promedio de, bueno, fertilidad, entonces ven cuántos hijos la gente tenía antes, los colores más oscuros muestran 8 hijos y más, bueno, mi abuela tuvo 9, aquí en España, y entonces ver los colores más oscuros, van a ver cómo se va aclarando, se va poniendo cada vez más clarito y tenemos una proyección al 2050, ven que solamente lo máximo va a ser 3 y así va a seguir bajando la natalidad y sobre todo, bueno, imagínense cuando realmente tengamos tratamientos de rejuvenecimiento, que la mujer no va a tener el problema de la menopausia, entonces tampoco va a estar tan apurada para tener hijos. Eso está cambiando mucho ya, ahora mismo, que las mujeres tienen los hijos más tarde. Y menos. Exacto. Y esto es el crecimiento de la población en porcentaje anual. En 1970 estaba de esta forma, con esos colores de vuelta, con los colores oscuros, y ese es el porcentaje, ¿no? 10% y más anualmente, después 5 y más, y eso es en 2020, y en el 2050 vemos cómo está proyectado y supuestamente se va a frenar, o sea, todavía se sigue aumentando la población, sigue creciendo, pero cada vez menos. Entonces, bueno, no estamos tan preocupados con el tema de la superpoblación, que de todas formas, cuando nosotros nos preguntan esas cosas, nosotros
a veces Obri que a veces se enoja, nosotros no trabajamos en eso, nosotros trabajamos en resolver el problema de la salud. No podemos pensar, uy, sí, bueno, porque hay mucha gente en el planeta, entonces vamos a dejar que la gente se muera y vamos a ignorar todo lo que sabemos de ciencia y todo lo que estamos viendo que sucede con la vejez y que la gente sufra y se muera y se caiga a pedazos. Bueno, claro, va a haber consecuencias, obviamente, pero vamos a tener que ir resolviéndolas una por una, a medida que van sucediendo. Entonces, la expectativa. Ay, perdón, qué horror. Bueno, no, corte. Expectativa de vida. Es algo bueno y ha crecido muchísimo. Pero lo que es más importante es el lifespan. La longevidad. Andrés, la expansión es... A ver. Sí. Duración de la vida. Sí, porque la esperanza de vida es la expectativa. Bueno, el lifespan, entonces, es básicamente el programa biológico de cuánto tiempo podemos vivir. Esto no ha cambiado. O sea, lo que ha cambiado es la expectativa de vida o la esperanza de vida, pero el lifespan no ha cambiado. Los seres humanos han podido vivir siempre hasta 100 años o 100, no sé, 120, póngale que 122, Clamant, y nada más. Eso no lo hemos podido cambiar. Y eso es lo que queremos cambiar, obviamente. La esperanza de vida en 1800, a ver qué estoy mostrando, era de 29 años. Luego subió a 46 en 1950 y en el 2015 estamos a 71, bueno, y ahora estamos un poco más, depende de las partes del mundo, pero esto es en general en el mundo. O sea que eso sí, buenísimo, ha subido. Y hay una proyección de que para el 2050 las mujeres de 85 años y más, y por encima de 85, la población está proyectada a aumentar un 351%. Bien, queremos extender la vida, pero bueno, acá estaba diciendo eso de que la gente siempre ha vivido hasta vieja, ¿no? En la antigüedad también, que eso no lo hemos cambiado. Pero nosotros queremos extender la vida de esta forma, no de esta forma. Entonces, ¿no? Exacto, estamos todos de acuerdo. A medida que nos ponemos viejos, las chances de enfermarnos suben de manera espeluznante. La cantidad de enfermedades que vamos teniendo también, la cantidad, o sea, a la vez, no solamente que nos vamos a enfermar, sino nos vamos a enfermar de varias cosas a la vez, que no están siendo tratadas juntas como un problema de la vejez, sino que están siendo tratadas individualmente hoy en día. Acá tenemos algunos reportes que los americanos de 65 años y para arriba van a ser más del doble de la población en el 2060. O sea que vamos a tener cada vez más población grande enferma, o sea, porque lamentablemente eso es lo que la vejez es enfermedad. En el 2060, un cuarto de la población americana van a ser personas mayores de 65 años. Y en el 2030 nada más se predice que van a haber, por cada persona de 65 años o más vieja, van a haber en otro estudio leí 2.5 adultos que van a poder trabajar. O sea que vamos a tener una población cada vez más grande que no va a trabajar, que va a estar enferma, que va a necesitar, ¿verdad? Sí, que va a necesitar más, más salud, más medicina, y los costos son completamente insostenibles. Muy bien, a ver, que tenemos menos tiempo. Entonces, bueno, vamos a tener lo que se llama el silver tsunami, el tsunami gris, ¿no? Por las canas. Y bueno, a la vez, esto es un problema. Si no cambiamos el paradigma, la forma en la que estamos tratando la vejez, en este momento, se nos va a ir de las manos esta situación. Y esto también es un problema, pero que a la vez trae una gran oportunidad de una nueva industria que está surgiendo. Esta industria de la longevidad,
está creciendo a pasos agigantados. Estas son algunas de las compañías e instituciones que están hoy en día trabajando en longevidad y que hace nomás 4 años no existían. Entonces, esto es lo que tenemos que poder acelerar para cambiar la forma de la que estamos tratando la vejez. La industria de la longevidad es una industria muy compleja y va a ser la más grande, la más tengo poco tiempo, ¿no? Más compleja de la historia. Hay un montón de aspectos de los que podríamos hablar. Respecto a lo que acabo de decir, el Banco de América, Bank of America, los analistas dijeron que la industria de la longevidad está pronosticada a... va a ser una industria de 600 billones de dólares en el 2025. Yo creo que más, ¿no, José? Estas son algunas de los sectores de la industria de la longevidad de este momento. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama P4, medicina, que quiere decir personalizada, preventiva, ahí me tenés que ayudar de vuelta. Participatoria, no sé, participativa. Se dan cuenta que hace muchos años que no hablo español en mi trabajo. Y mi marido, que habla todo el día en inglés conmigo. Pero bueno, entonces lo que va a pasar con la medicina P4, que es una de las partes de cómo se está reinventando la industria de la medicina en este momento, es que la medicina va a ser proactiva en vez de reactiva, se va a enfocar en el individuo más en una población, a nivel masivo, sino a nivel individual. Se va a enfocar en salud en vez de en la enfermedad. Estamos usando cada vez más todo lo que se llama data, ¿no? Toda la información data. Data está bien, data. Sí, sí. Como datos, ¿sí? La cuestión genética, por ejemplo, las pruebas clínicas se van a hacer también individualizadas, personalizadas, y los pacientes van a tener más acceso a información. Eso es algo muy importante que está sucediendo, que el paciente, no sé yo cuánto está pasando eso aquí en España, José, pero que el paciente está cada vez más involucrado en las decisiones de salud y tiene más acceso a sus tratamientos, a entender lo que está haciendo con su salud, con la medicina, que no es solamente el médico, sino que el paciente también puede participar. Y por ejemplo, haciéndose estudios genéticos, hay un montón de cosas que uno se puede hacer ahora que nosotros nos hacemos. De hecho, te traje tus estudios de los telómeros. Ahí está. Aquí, para secuenciar los telómeros, hay una compañía en Estados Unidos y otra en España. Exacto. Y quiero comparar los resultados. Y bueno, hay un montón de cosas así, como los estudios genéticos de 23andMe, tipos de estudios de sangre, tipos de estudios de ¿cómo se llama el bio? Ubiome, what is it? Microbiome, ¿cómo se dice? Microbioma. Microbioma. Las bacterias dentro del intestino. Dentro del intestino. Microbioma son todas. Son todas. Son todas. Y microbiota intestinal son las microbiota, eso, microbiota. Entonces, bueno, todas estas cosas que antes no existían, que no son cosas que el médico te va a decir, ay, hazte ese estudio genético, son cosas que uno mismo se puede hacer. También puedes tener una cita virtual con un médico especializado en medicina funcional. Hay un montón de cosas que ahora podemos hacer nosotros sin que el sistema establecido de la medicina, que es lo que te está quedando atrás, no te sugerirían jamás. Entonces esto podría moverse muy rápido, porque la base está toda ya preparada. O sea que en realidad podríamos curar la vejez, no sé, yo diría que en 15 años, como mucho, podríamos tener ya unos avances increíbles que por lo menos nos darían 30 o 40 años más de vida, y ya si tenemos 30 o 40 años más de vida, seguramente después tendremos 90, porque la medicina avanza de forma exponencial también. Pero hace falta hacer un cambio muy brusco de cómo se está tratando la vejez y la salud en general. Uno de los problemas es el presupuesto del gobierno, por ejemplo, de Estados Unidos, del National Institutes of Health, son 39 billones de dólares por año, y solamente 2 billones son para el Instituto de la Vejez, que eso igual es gerontología y geriatría, que estamos hablando del sistema viejo, de cómo tratamos la vejez, ¿no? Que extendemos la vida vieja, no sana.
Y, en este, y la parte de la división del Instituto de la Vejez, que sí trabaja en entender la vejez a nivel molecular, que es donde ahí tendría que haber mucho dinero, tiene nada más 200 millones de dólares, que es el 0.5% de todo el presupuesto nacional. O sea que a ese paso vamos muy lento. Por eso que todo el dinero que nosotros tenemos es dinero privado. Hasta ahora no hemos tenido dinero del gobierno, sino que son todos fondos de, bueno, privados. Y si uno echa un vistazo a cómo gastamos el dinero hoy en día, da un poco de miedo, porque con un poquito nada más de ese dinero podríamos hacer mucho, ¿no? La medicina cosmética, 12 billones al año, la pornografía, 14 billones, no tengo nada en contra de la pornografía, pero digamos, estaría bueno que estuviera utilizada para curar la vejez, guerras, bonos de Wall Street, y hay 20 trillones de dólares, se sospecha que hay 20 trillones de dólares de dinero que están puestos en islas y en estos bancos para que la gente pueda evadir impuestos. Bueno, dinero que está parado, frenado, sin nada. Imagínense con todo ese dinero lo que podríamos hacer, cambiar el mundo. Bueno, 40 mil dólares por segundo se gastan en la medicina de hoy en día para la vejez. Como hemos hablado, no estamos curando nada, simplemente alargando. Y desde que empecé esta charla se habrán gastado unos 84 millones. Entonces, bueno, básicamente la conclusión es que de la forma en la que tratamos a la vejez hoy en día, no importa qué hagamos, no importa cuánto nos cuidemos, está bien, hay que cuidarse, es importante tener la mejor dieta posible, tomar los suplementos, enterarse de todo lo que uno puede hacer para envejecer más lentamente y para estar sano, pero de todas formas, si no cambiamos el sistema a algo como lo que nosotros proponemos de reparar este daño, nos va a pasar lo esperado, vamos a pasar todos por lo mismo. Y estamos acostumbrados a que la vejez sea de una forma, pero ahora tenemos la oportunidad de cambiarlo. Así que en eso estamos trabajando duro y los invito a todos a unirse a la causa y ayudarnos. Eso es todo por ahora. Bueno, en principio, agradeceros vuestra asistencia, vuestra multitudinaria asistencia, agradecer a nuestra ponente de lujo, María Entraigues. Sí, Entraigues está bien, sí. Disculparnos ante vosotros, por supuesto, por estos altibajos que hemos tenido en cuanto al comienzo de la conferencia. Como siempre, comentar que la Asociación Española de la Singularidad es una asociación que difunde y promociona las tecnologías exponenciales, una pequeña introducción, los paradigmas y trayectorias tecnológicas y científicas como medio para obtener la abundancia y el bienestar de los ciudadanos. Dentro de ese contexto tocamos diferentes tecnologías exponenciales, como bien sabéis, que habéis visto al principio de la conferencia. Tocamos inteligencia artificial, robótica, impresión 3D, realidad virtual y aumentada, nanotecnología, biotecnología, nuevos materiales, big data, etc. No me quiero extender más, simplemente comentaros que la próxima conferencia será el 2 de diciembre y esta vez ya rompemos un poquito la línea que hemos seguido de las últimas conferencias sobre el envejecimiento y tocaremos un tema de ecología de andar por casa, a cargo de Miguel Aguado. Ya os llegará la información. Abrimos un turno de palabra. Sí os pido, por favor, las preguntas escuetas por el tiempo que tenemos y vais levantando la mano y yo os voy apuntando, ¿vale? Fernando. Hola, María. No sé si haces a un actor principal en el futuro, que es la inteligencia aumentada o artificial. Sí. Lo que pasa es que hay un montón de cosas paralelas, pero no son parte de nuestro trabajo y no es mi especialidad, pero sí. De hecho, en la medicina, cuando mostré los cuadros, ahí estaba la inteligencia artificial y todo eso. Y seguro que, bueno, ya ahora, hoy mismo se están creando drogas para la vejez con inteligencia artificial. Hay una compañía, Insilico, que está creciendo muchísimo, que está dedicada a eso. María, muchas gracias por la charla.
¿Actualmente hay algún suplemento, terapia que tú recomendarías tomar? ¿Alguna tecnología? Sí, es una pregunta común. Hay un montón de cosas que están de moda en este momento. Y de hecho, creo que una sola nosotros tomamos, mi marido y yo, que es NR, nicotinamide riboside, que es un precursor de NAD+. Si saben ustedes lo que es NAD+, es una coenzima que la tenemos muy alta, los niveles muy altos de jóvenes, que reparan el ADN y reparan las células, y cuando envejecemos baja mucho, y ahora aparentemente, bueno, se está comprobando cada vez más firmemente que si podemos levantar los niveles de NAD, vamos a mejorar, vamos a rejuvenecer a nivel celular y vamos a mejorar muchos aspectos de la salud. Nosotros tomamos NR, hay gente que se pone NAD en la vena. ¿Tomas un precursor? Tomamos un precursor. NR, nicotinamide riboside, hay otro que es NMN, que también se usa. Después están los tratamientos de senolytics, ¿no? de quitar las células senescentes. Bueno, qué vergüenza. Pero bueno, eso también se puede usar con quercetin y dasatinib, que es una medicina de quimioterapia. Mucha gente lo está haciendo, yo no me animo todavía. Pero como toda la información está avanzando tan rápido, pensamos esperar un par de añitos para saber algo más, ¿no? Y después, rapamycin, mTOR, no sé si oíste hablar, metformina, que por ahí algunos de ustedes la toman. Aparentemente tiene beneficios también de extensión de la vida y salud. Y hay algunas otras cosas más extremas que alguna gente hace. Pero por ahora yo creo que lo más importante es la dieta. Hay mucha información, evidencia que muestra que el ayuno intermitente es muy beneficioso. Y el ejercicio, en todas las conferencias que voy de longevidad, se repite eso, ¿no? El ejercicio. O sea que esas son las intervenciones, yo diría, por el momento que hay. Gracias. Hola, no sé si está familiarizada con la teoría de David Sinclair. Uh-huh. Alguien se nos ha colado. Sigue, no te preocupes. Si está familiarizada con la teoría de David Sinclair, que piensa que hay una sola, en lugar de siete, están siete razones de envejecimiento, serían tributarias de una sola, que sería la teoría, sería el epigenoma. Claro. Entonces, no sé qué piensan, como hay mucha opinión, no sé qué piensan. Mira, sí, hay varias ideas diferentes. La verdad que tanto Aubrey como yo y el resto de la gente en la compañía nos entusiasman todas las ideas. Nosotros no podemos trabajar en todas, entonces trabajamos en esta y sabemos que tenemos bastante fe que nuestra propuesta va a ser eficaz, ¿no? Pero quizás mañana sea otro el acercamiento que haga un avance más rápido y bienvenido. Sí, hay un montón de ideas diferentes y la verdad que siempre estoy tratando de enterarme de todas y hay muchas que tienen mucho sentido para mí también, sí, definitivamente. Muchas gracias por su conferencia. En primer lugar, quiero hacer una constatación. El señor Cordeiro cada mes rejuvenece más. Es decir, los que escribimos hace un mes, tenemos más mayor. Pero no nos quiere decir. Sería bueno que nos lo dijera. Son las corbatas. Las corbatas. Al margen de esto, yo quería preguntarles por qué está ya demostrado en Japón el 80% de los más de 100 años son mujeres y el 20% solo hombres. Viven en los mismos lugares, comen lo mismo y hacen lo mismo. ¿Hay alguna respuesta para eso? Y la segunda pregunta que hago es, como soy socio de la Asociación de la Singularidad, imagino que la mayoría que no lo sean, se harán, ¿recibiremos este vídeo para poder deleitarse con él mucho más ampliamente después? La segunda se la va a responder el señor. Pero la primera, respecto a lo de la mujer y el hombre, no solo en Japón, sino que en el mundo la mujer vive más tiempo que el hombre. Y la verdad es que yo he leído un montón de diferentes investigaciones y no se sabe bien. Hay una idea que tiene que ver con que la vida del hombre es físicamente más, o ha sido siempre, más esforzada, más sacrificada.
Es una de las ideas, porque realmente no está comprobado por qué la mujer, salvo, no sé si alguien conoce alguna otra investigación que se haya hecho, o vos, José, pero no hay una razón genética o específica biológica, sino que debe ser algo más cultural, tiene que ver con algo cultural. Es que estoy leyendo un libro que dice el método japonés para vivir más de 100 años, sí. Y parece ser que es la mentalidad de vivir, es decir, el deseo de vivir, el que hace que la mujer, en el caso de Japón, claro. Se produzca, que tienen más deseo de seguir viviendo que puede el hombre. Puede ser, sí, sí. De todas formas, y sigamos, no nos olvidemos que nosotros no queremos extender la vida como esa gente de 100 años, ¿no? No nos olvidemos de eso, porque uno después termina siempre hablando, ay, pero en tal lugar vive más, ¿por qué vive más? No, es que eso no es lo que queremos hacer, eso no sirve, eso es vida enferma, es toda esa gente está muy enferma, tiene mucho daño en su cuerpo, tiene mucha degeneración, entonces eso lo queremos cambiar. Bueno, respondiendo a tu segunda pregunta, bien es verdad que una vez que se edite el vídeo, los distintos vídeos que están haciendo, estarán a disposición, por supuesto, de los socios y del público en general. Comentaros que tenéis una hoja, no sé si estaba puesta en cada asiento, pero si no las tenemos por aquí, una hoja informativa en la cual se puede ver los diferentes temas y las condiciones que tenemos. Mínimo 20 euros al año, simplemente. No quiero acaparar la atención, seguir preguntando. ¿Tú tenías? No sé muy bien cómo plantear la pregunta y supongo que la hago por la necesidad que tenemos de tener una respuesta siempre a todos. Pero si se supone que vamos a curar todas las enfermedades que son las que nos matan, ¿de qué nos vamos a morir? Claro. Nos vamos a morir de todo lo demás que sea que no nos morimos. Porque realmente puede ser por accidente o... Entonces, bueno, enfermedades... O sea, estas son las enfermedades que tienen que ver con el deterioro de la vejez específicamente, pero bueno, hay un montón de otras enfermedades que no son por vejez. De hecho, hace unos días yo estaba en el cementerio en Valencia visitando la tumba de mi padre, que no murió de vejez, y estaba viendo eso, que las tumbas creo que hasta era un 50%, 50 y 50, y me sorprendió las edades, de cuánta gente muere joven. Que fue un poco como una desilusión para mí, porque yo siempre estoy muy, muy confiada en que sí, resolvemos la vejez, resolvemos la mayor mortalidad, pero en realidad hay muchas formas de morirse. O sea, por eso es que nosotros siempre decimos, nosotros no trabajamos en inmortalidad, sino estamos tratando de resolver el problema de la vejez, para seguir, a medida que envejecemos, seguir fuertes y productivos. Pero sí, nos moriremos de otras cosas. Bueno, si hablamos de la singularidad y el transhumanismo, hay otras corrientes que hablan de cómo solucionar los otros problemas, porque ellos sí trabajan en inmortalidad pura, ¿no? Entonces, fusionarnos con la tecnología, la robótica, la nanotecnología, subir nuestra mente a un mind uploading, a una computadora, crear una realidad virtual. Hay un montón de otras opciones, tener un backup, crear cuerpos... que podamos, si nos morimos después nos pasa la información a otro cuerpo y bueno, hay un montón de conceptos que seguramente en algún futuro van a existir, pero ahora por el momento lo de la vejez, como les mostré con el tsunami y todo lo que va a pasar, nos parece que es una cosa urgente, ¿no? Es curioso que, por ejemplo, sobre este tema, en España la expectativa de vida del hombre es 81,7 años, y de la mujer, 85,4. Sin embargo, en la Comunidad de Madrid aumenta un año. Es 86,4, curiosamente, con respecto a España. ¿Vale? Sí. Y es el país que está casi por sobrepasar segundo. Pero está Japón. Casi por sobrepasar a sí. Japón. Así que me voy a mudar acá pronto. Primero que todo, felicitarlos porque, bueno, felicitarte porque esta presentación tiene mucho contenido científico, aunque pasó muy rápido. Es que no pude detenerme. Pero realmente es impresionante todo lo que hay y lo que falta por hacer. Muchas gracias. Una pregunta, el valor que le puedan dar a la medicina oriental, estoy hablando medicina china, medicina japonesa, que... regulan desde el punto de vista funcional el metabolismo y tiene conocimiento de cómo se comporta estos parámetros en la longevidad.
Y sí, lo que pasa es que caemos siempre en lo mismo, ¿no? De lo que estábamos hablando antes, que hay un montón de cosas que nos pueden ayudar a tener una vida con mejor calidad, pero no importa lo que hagas de todas estas cosas de las que hablamos y cuánto yoga y cuánta dieta, de esta dieta a la otra, acupuntura, medicina oriental, igual te vas a envejecer y te vas a morir de vejez. O sea, igual vas a enfermarte de vejez. Eso es lo que nosotros queremos cambiar. O sea que sí, hay cosas, intervenciones que son ayuda fantásticas y que ayudan y que hay que son todas bienvenidas, ¿no? Por supuesto, porque queremos vivir con la mejor calidad de vida que podamos. Pero nuestro trabajo particular es descifrar la vejez y hacer algo respecto a la vejez, que es algo que nunca se ha visto desde el punto de vista médico. Siempre ha sido como que, ah, bueno, la vejez es natural, es normal, y tiene que pasar, y es crónico, y alguien está sufriendo y viejo de dolor, y la gente dice, bueno, lo que pasa es que es viejo. No, eso es lo que nosotros vemos. Y con respecto al cáncer que mencionabas ahí, ¿tienen alguna investigación especial? Sí, claro. Que se quiera potenciar. Ahí tenemos un montón de proyectos y, bueno, ahí pasaron rápido algunas universidades e instituciones. Estamos trabajando con, en este momento, 23 diferentes instituciones y universidades alrededor del mundo. Y hay, creo que ahora tenemos 3 proyectos en cáncer. De todas formas, no nos enfocamos mucho en cáncer porque cáncer es donde casi más dinero hay de todo. Cáncer y enfermedad del corazón, ¿no? Entonces, bueno, también nosotros queremos trabajar en cosas en las que no están trabajando otros, ¿no? Sí. Mira, a mí me encanta todo lo que has dicho, pero también hay algo que a mí me deja un poco preocupada. El pero me preocupa. Bueno. Es que yo voy a tener más longevidad, pero ¿y la enfermedad mental? No, esto es. Sí, no. Para que yo pueda tener esa calidad. No, claro, eso está todo junto, está todo interconectado. Sí, habrás visto ahí Alzheimer's. Sí. No, claro, por supuesto, principal, una de las principales. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Enfermedad yo lo veo, tal como lo han planteado aquí, como si fuera de deterioro. Un deterioro paulatino. En el cual las enfermedades que conocemos ayudan a ese deterioro paulatino. Pero es un deterioro paulatino, tanto sea del cerebro, o sea, de las facultades mentales, como de nuestra armazón física. Es un deterioro. Y no llamarlo enfermedad, envejecimiento, sino decir deterioro. Y claro, que eso, lo veíamos como lógico, ahora parece que no es lógico, claro. Si vamos remediando esos escalones hacia abajo, que muchas veces han causado, pues eso, por pequeñas enfermedades o dificultades, o cosas, pero es así, vamos, no. Claro, sí. Eso es lo que parece, o sea, no darle un nombre a la vejez. La vejez no es nada, la vejez es ¿cómo se llama? La conclusión. Es una cantidad de procesos. O sea, la conclusión, o vamos a decir, sí, o el resumen de ese deterioro paulatino. Debido, claro, a las ocasiones que tiene uno en una vida más larga de encontrarse con más enfermedades. Bueno, siempre le hemos llamado algo así, ¿no? Un deterioro, como que es algo, claro, que ya está programado, que va a pasar. Entonces, Aubrey de Grey, mi jefe, un día se levantó y dijo, ¿y qué pasa que nadie está investigando y tratando de entender ese deterioro, eso que llamamos deterioro, como usted dice? ¿Qué es? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es cuando decimos que alguien está viejo? ¿Qué quiere decir? No, bueno, está viejo, no sé. ¿Pero qué quiere decir, a ver, estar viejo? A ver, ¿qué está pasando realmente adentro? Porque nadie lo había estudiado. Entonces él se tomó décadas para estudiar y proponer algo que explicara realmente a nivel científico qué era la vejez, qué es lo que ocurría. Entonces él separó estos 7 procesos que explican. ¿Qué tengo? Sí, perdón. Pregunta, adelante. No, 5 minutos. Ok, tenemos 5 minutos, entonces ella. No, Alejandro. Están aquí en este libro. ¿Eh? Sí, y están resumidos en este otro. ¡Ah! Hay que comprar los 2 libros. Disculpa. ¿Sobre qué libro te referías, dices? ¿A qué libro te referías? El fin del hombre y la muerte. Bueno, entonces, a ver. Sí, no, por eso te decía. Gracias, María. Tenía la palabra yo, creo. Adelante. Sí. La conferencia, sí, es que sí, dejo que se vaya colando gente. La educación es lo que más abunda, me parece.
Entonces, bueno, gracias María por tu maravillosa conferencia. Te quería preguntar, porque hace poco un científico español del CNB, del Centro Nacional de Biotecnología, nos dijo que no solamente para la curación de la vejez, sino para el rejuvenecimiento, las técnicas que iban a ser más prometedoras a medio plazo eran las de células madre. Él es inmunólogo. Pero bueno, no sé, ¿qué te parece ese comentario? No, claro. O sea, ¿cómo va a terminar toda esta investigación? O sea, ¿qué formato va a tener en cuanto a terapias? Todavía no se sabe exactamente, pero sí, seguro las células madre va a ser una de las intervenciones. Es interdisciplinario, o sea, va a haber terapia genética, inmunoterapia, células madre, nanobiotecnología, reemplazo de órganos, ingeniería de tejido. Todas estas disciplinas van a estar involucradas en el proceso de rejuvenecer y curar la vejez. Y esa es una de ellas, células madre. ¿Sí? Venga. A mi señora ya no está muy... dice que no. No sé. Si es cortito, sí. No, un comentario que el que no le gusta a José Luis es el filosófico. Estamos tan seguros de que alargar la vida es bueno desde el punto de vista químico, yo lo soy. Está fuera de un equilibrio termodinámico. Uy, sí. Y eso es. Hay mucha gente que habla de eso. Está fuera de la paz, digamos. De la tranquilidad, del sosiego, del equilibrio. Para nosotros es como una obligación moral en este momento. Es como lo mismo que si usted viniera y me dijera, tengo un cáncer y yo sé cómo curarlo y le diga, ay, no, mire, lo que pasa es que no podemos agregar más gente al mundo, o no sé, hay un montón de cuestiones éticas, ¿no? Entonces no lo puedo curar. ¿Cómo? No lo veo como ética. No, ya sé. Yo sé lo de la ciencia. Sí. Eso es un tema largo. Pero bueno. ¿Crees válido? Nosotros también recogemos preguntas una vez que publicitamos. Ah, por, bueno. Recogemos preguntas por internet. Y entonces, de todas las que nos envían, pues yo. Y aquí está mi email, ¿eh? O sea que si quieren mandarme cualquier pregunta, mi dirección de email está ahí en la pantalla. Entonces, de las que hemos recibido, he sacado dos. Sí. Una de una persona que se llama Josefa de Huelva. Sí. ¿Qué diferencias entre Estados Unidos y España en la temática que hoy has expuesto? Bueno, creo la segunda, que... Perdón. La segunda, sí. Un poco más, más dicharachera. ¿Qué canción sería la más adecuada para esta temática? Ya que tú eres cantante, entre otras cosas. Pregunta de una persona de Logroño. Bueno, yo ahora hace un mes en Festival Rad canté Being Alive. Esa es una de las que Forever Young, sí, pero bueno, siempre canto alguna diferente. La otra que canté la otra vez se llamaba Alive y otra Never Enough, nunca suficiente vida para mí. O sea que Being Alive, Never Enough, Alive, Forever Young. Y la primera era, y Gracias a la Vida, es una que me gusta mucho a mí. Gracias a la vida que me ha dado tanto y que quiero que me siga dando. Las diferencias que encuentras. ¿Y las diferencias entre España y Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, para empezar, ahora es un país mucho más grande, con un montón más de todo, y sí, más rico, y me parece que hemos empezado a pensar en este tema un poco antes, y ahora me parece que España está catching up, poniéndose al día, ¿no? Sí. Sí, he notado, sí, en los últimos, te diría, no sé, 2 años, que ha habido un cambio muy grande, he empezado a ver conferencias internacionales acá en España, sobre el tema. De hecho, esta es la primera vez que yo vengo, por eso es que soy tan torpe con el español, porque siempre hablo en inglés y esta es la primera, la de Valencia, que fue fantástica, o sea, y tenemos gente como María Blasco, ¿no? Y hay científicos muy serios y me parece que se están empezando a tomar en serio este tema, que ha sido visto como ciencia ficción durante mucho tiempo y rechazado y controvertido, y ahora realmente está teniendo seriedad. La última del caballero. Okay. Tratamientos con telomerasa, sí. ¿Desde ellos o si puedes cambiar? Extender la telomerasa. ¿Efectos secundarios posibles? Y yo ahora no haría nada en este momento de esas cosas, de extender la telomerasa. Esperaría 2 años, realmente. Vamos a saber mucho más. Por el tema del cáncer, hay falta de información. Hay cosas que funcionan en ratones, en ratas, pero bueno, traducirlo al humano no sabemos. Puede ser diferente. Vale, pues sin más, hemos llegado al final. Agradecer vuestra presencia y, por supuesto, nuestra ponente de lujo, María Entraigo, su marido y José Luis. Thank you, baby. Thank you.